¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Ya listas para la clase? Veamos. ¿Quiénes están ya por aquí conectados? Verónica, Nuria, Janet, buenas noches. Eh, Nuria. Bueno, son las ocho de la noche, ¿verdad? Creo que ya pues se van a ir por ahí conectando, ¿verdad? Los demás eh, participantes. Tenemos una noche fresca verdad un clima diferente sin lluvias creo que no tenemos lluvias creo que no tenemos eh, problemas ahí con con la energía verdad bueno tal vez en los lugares donde hay vientos fuertes pues puede que tengan problemas verdad con el servicio de de internet, pero hoy en la noche creo que están un poco más calmados los vientos, así es que esperemos pues que todos los participantes puedan conectarse esta noche a la clase, ¿verdad? Ya estamos en la última semana de clases, eh, segundo día ya de la cuarta sección, únicamente nos quedan dos días, miércoles y jueves, para terminar ya este curso de Excel básico. Eh, vamos a ver, en lo que se conectan los demás participantes, vamos a ir a ver el examen eh, final. Recuerdan que les mencionaba el día de ayer, ¿verdad? Que igual la semana tiene tres laboratorios cortos y pues hay un examen final. Miren, acá se encuentra afuera de las cuatro eh, secciones. Este creo que tiene alrededor de 14 o 15 preguntas. Y también verdad deben de terminarlo en el transcurso de esta semana a más tardar el día jueves porque eh, no sabemos hasta cuándo van a tener ustedes acceso a la plataforma verdad una vez terminado el curso eh, en algunos pues eh, grupos anteriores que he estado trabajando les avisan que el viernes en la mañana en la, a las 10 o viernes ya tipo siete eh, va a estar ya cerrada la plataforma para los participantes pero en este curso pues aún no han avisado verdad pero sí quiero que que sepan pues que ya se cierra verdad entonces ustedes tienen como fecha límite eh, por así llamarlo hasta el día jueves para ustedes terminar eh, de resolver todo lo de la plataforma los tres laboratorios cortos y este examen final tomando en cuenta verdad que ya tienen al día lo que es terminada la primera segunda y tercera sección y realizado el eh, examen de medio curso. Entonces veamos, el examen final tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mire, son 15 preguntas las que tiene que resolver eh, con el examen final, ¿verdad? El día de ayer les dije que en el transcurso de estos días pues lo íbamos a, a ver, ¿verdad? Y ahorita pues iniciamos esta clase viéndolo para que ustedes puedan ya tener eh, ya una idea de lo que tienen que trabajar ahí, ¿verdad? Las preguntas son iguales de selección múltiple, eh, igual lo puede eh, contestar varias veces, ¿verdad? Resolver varias veces y enviarlo. Así es que no hay ningún problema en eso. Eh, pedirles a los que ya están eh, conectados por ahí que tengan abiertas las, los siguientes libros para que trabajemos en esta clase. Esta es la plantilla de este día. Diré, dice buscar y reemplazar. Eh, el día de ahora continuamos trabajando con las tablas y agregamos la herramienta, ¿verdad?, de buscar y reemplazar, la cual dentro de esto... Que solo son un listado de 15 vendedores y tres meses, pues no tenemos eh, mucho que buscar y reemplazar, ¿verdad? Entonces, para este tema, quiero eh, que abran lo que el, la, el libro que utilizamos llamado Uso de los Filtros. Este libro no estaba en la plataforma, yo se los compartí por el grupo de WhatsApp. Entonces, ábranlo porque aquí vamos a ver. Eh, con gran utilidad esta herramienta de buscar y reemplazar, ya que tenemos 16 mil datos, ¿verdad? Y únicamente tenemos un listadito de cinco vendedores. Entonces, vamos a cambiar esos vendedores, uno, dos, tres, cuatro, por, los nom por nombre, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ver la utilidad de esta herramienta de buscar y reemplazar. Eh, tenemos también, tengan a la mano también ahí abierto, ¿verdad? El libro de la tabla que trabajamos el día de ayer, porque con la tabla ahora nos falta, miren, es una tabla, ¿verdad? Así la dejamos. El día de ayer, pues nos falta trabajar lo que es la herramienta segmentación, ya que todo lo demás de la herramienta, pues ya la trabajamos, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver lo que es la segmentación. Y también eh, tengo por acá, ¿verdad? El, el libro en donde la de las fórmulas y funciones básicas que tenemos pendiente estas funciones. Entonces tenemos eh, trabajo ahí que realizar, ¿verdad? Con tres libros, cuatro tengo con el de la clase de ahora, que es eh, el de buscar y reemplazar. Entonces ahí, ¿verdad? Ya los que están conectados, pues vamos abriendo estos archivos, estos libros, para que los tengan ahí a la mano y puedan realizar las prácticas de este día. Vamos a ver la información de la eh, plataforma, que es lo que dice. ¿eh? Eh, la herramienta de buscar y reemplazar, el objetivo eh, de la clase, ¿verdad? Es lograr que los participantes utilicen la herramienta buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos, ¿verdad? No es que vamos a cambiar eh, un, un vendedor uno cuando lo tenemos ahí a la vista. Ahora, si este vendedor uno se repite cientos de veces en una base de datos, pues sí, ¿verdad? Le, lo estamos, estamos realizando un cambio de forma masiva, como lo dice el objetivo. Pero si solo vamos a cambiar un nombre o un apellido de una persona en una tabla que solo está una vez, pues mejor lo buscamos y lo cambiamos. Pero en este caso, como está... Como esta eh, base de datos, ¿verdad? De, 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 que utilizamos que vimos que tiene 16,400, creo que eran, ¿verdad? Control Fin. Vamos a ver, ahí está, mire, 16,440, ¿verdad? Entonces, aquí sí se cumple el objetivo de realizar cambios, eh, sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Entonces, tenemos acá, la imagen de lo que es la herramienta de buscar y reemplazar. Acá tenemos únicamente el cuadro de búsqueda. Eh, tenemos que activar la pestaña de reemplazar para que se abra eh, a donde vamos a colocar eh, la palabra a reemplazar, ¿verdad? Dice entonces que buscar y reemplazar es un comando que sirve para texto, números o cadenas de texto. Con este comando se pueden reemplazar el contenido de las celdas de una sola vez sin ir de una en una. Y posteriormente eh, viene por acá el video que lo vamos a ver después, ¿verdad? Entonces, esta es la plantilla que tenemos para este día. Miren, aquí está, para que nosotros continuemos trabajando con las tablas y utilicemos el comando de buscar y reemplazar. ¿A dónde se encuentra el comando de buscar y reemplazar? Específicamente está acá, miren, en la pestaña Inicio, en el grupo de herramientas de edición, aquí dice Buscar y Seleccionar. Al hacerle clic sobre este icono de la lupa, ¿verdad? Vamos a activar acá la opción que dice Reemplazar. Y ahora sí, ya tenemos este comando, ¿verdad? Que tiene la pestaña Buscar y que tiene la pestaña reemplazar. Si usted solo necesita buscar dentro de una base de datos un valor en específico, pues usted utiliza únicamente lo que es la pestaña buscar. Mire, aquí dice vende, vendedor, ¿verdad? Mire, necesito ubicar eh, el vendedor 5 y aquí él me lo ha marcado. ¿Qué es lo que hace eh, esta, esta herramienta, ese comando? Buscar. Ahora, la selección casi no se ve, ¿verdad? Por el color que tiene eh, acá. Mire, le voy a quitar ese color. Le voy a aplicar. Voy a quitar ese color para que lo veamos cuando eh, lo selecciona. Mire, estamos acá y venimos ahora a buscar, por ejemplo, el vendedor 6. Acá tenemos las opciones de coincidir, ¿verdad? Mayúsculas y minúsculas para que la búsqueda sea más completa. Coincidir con el contenido de toda la celda, que lo busque dentro de hoja, la hoja, buscar en filas y buscar en fórmulas. Entonces venimos y le hacemos clic en buscar todos y acá nos da este resultado. Mira. Acá no, nos indica, ¿verdad? Que, que dice en el libro, ¿verdad? Eh, buscar y reemplazar en la hoja, tabla. Aquí podemos identificar que la hoja se llama tablas. En la celda B8 y el, el valor, ¿verdad? Y el hacerle clic, aquí, aquí está ya también seleccionado, ¿verdad? Nos marca el valor que nosotros estamos buscando. Eso es en cuanto a buscar. Ahora, si necesitamos reemplazar, ¿sí? no solo vamos a buscar, sino que vamos a reemplazar, pues entonces venimos y activamos la pestaña de reemplazar, en la cual pues ya el, el comando tiene muchas más opciones, ¿verdad? Acá tenemos eh, dónde vamos, qué es lo que vamos a buscar y con qué lo vamos a reemplazar. Eh, igual, ¿verdad? Las la casillas de verificación, de coincidir con mayúsculas y minúsculas coincidir con el contenido de toda la celda. de ¿Dónde lo vamos a buscar? Dentro de o las hojas, ¿verdad? Eh, hoja, mire, o puede ser en todo el libro, si usted sabe que tiene base de datos en todo el libro, entonces usted puede hacer la búsqueda mucho más completa. Eh, Mayra. Específicamente, Lic dice una consulta. Vamos a poder ver siempre la página donde están los exámenes. ¿Sí, Mayra? La, 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 ¿A qué se refiere usted? A, a, la, a la plataforma. Acá está la plataforma donde tienen los laboratorios. Sí, buenas Hola, buenas noches. Dígame. Sí, esa, esa es la duda, que si vamos a poder este, entrar a los laboratorios, correcto, a esa página digamos después de esta semana como esta semana terminamos el eh, curso el uh -huh. módulo este correcto entonces si vamos a poder tener acceso a siempre a la página o ya no ya no ya no voy a hacer otra para Fíjese que pero, casi no le, no le escuché, Mayra, no sé si es que se le va la señal del Inter o qué, pero más o menos le voy a, a lo que, su duda creo que más o menos la, la he captado. Este, yo, les mencion, yo les mencioné también al inicio, quizás usted no se había conectado, que eh, una vez termine el curso, ustedes ya no pueden acceder a la plataforma, ¿verdad? Ya su usuario ya no está registrado. Eh, les comentaba que en cursos anteriores que yo he impartido, les avisan que a más tardar el viernes, el curso lo terminamos el jueves, que a más tardar el viernes eh, en el transcurso del día cierran ya la plataforma para ustedes como participantes. Por eso es que se les pide que los laboratorios cortos y que el examen final lo terminen a más tardar extendiéndose, ¿verdad? Hasta el, quizás el jueves en la noche, jueves en la noche después de la hora de clase. Porque, como les digo, corren el riesgo de que ustedes el día viernes quieran ya entrar y decir voy a hacer el examen final porque no lo hice en la semana y a lo mejor ya no tenga acceso a la plataforma. Ahora, eh, eh, creo que, que usted preguntaba también si después se inscriben en el otro curso, pues cuando ya se inscriben de nuevo en, el, en otro curso, ¿verdad? De nuevo ya le mandan los accesos eh, para que usted pueda entrar, pero eh, recuerde que el otro curso no, le, no, no es que va a iniciar ya el lunes, ¿verdad? O no sé si ya se los programaron para iniciar, puede tardar hasta 15 días o a un mes. Entonces, en todo ese tiempo usted no va a tener acceso a la plataforma, porque cuando ya los habilitan, en un, hacen un nuevo grupo, ¿verdad? Y a lo mejor pues con el mismo instructor o otro instructor. Pues de nuevo le mandan ya el acceso a la plataforma, a la clase, a los videos y todo, pero ya son otros links. Entonces, este, no es que porque ustedes se van a inscribir aquí se van a, ah, pues no, yo me voy a inscribir y voy a esperar porque en todo este tiempo yo puedo estar en la plataforma. No, 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 no es así, verdad. Entonces, eh, traten de resolverlo, verdad. A más tardar el día jueves para que ya tengan ustedes todo completo. Y pues, cuando ya les den los accesos a, a, de nuevo a otro curso, pues ahí ya van a poder eh, entrar, ¿verdad? Ya a ese curso de Excel intermedio, digamos, si es que van ustedes para Excel intermedio, pues ya van a tener de nuevo ahí el acceso, ¿verdad? Al, al curso de Excel intermedio, ya no al básico como ahorita. Este, en cuanto al grupo de WhatsApp, es nuevo también, no es el mismo, porque recuerde que acá, de, por decirle, de los 15 participantes que están, este, no todos van a, a continuar, ¿verdad? Si al caso siguen unos 8 a lo mucho, unos 10, y si todos siguen, este, como recuerde que hay varios grupos, hay, hay varios cursos, entonces de estos cursos van seleccionando a las personas y van haciendo otros grupos, Mayra. Eh, es más, yo le diría que hay un 50% o 80% de posibilidades de que ni siquiera sea yo la instructora, ¿verdad? De que les toque con esto otro instructor y yo a lo mejor doy otro curso de Excel básico o a lo mejor doy uno de Excel avanzado, pero casi, casi no, no, no ¿verdad? Casi no le tocan los mismos eh, participantes al mismo instructor. Entonces, este sí va a ser otro grupo donde le van a mandar el link. Y ahí pues ustedes se van a unir y ahí va a ver usted que no van a ser los mismos participantes. Y como les digo, quizás eh, ni sea yo, ¿verdad? Les toque con otro instructor y yo esté con otros eh, participantes. Entonces hay que dejar todo completadito, ¿verdad? Nada pendiente porque todo va a ser completamente diferente en el nuevo curso eh, que ustedes inicien, los que se inscribieron, ¿verdad? Para continuar. Así es que eh, sí van a tener acceso a la plataforma, pero hasta que les compartan de nuevo el link para que ustedes se agreguen al grupo de WhatsApp, eh, al nuevo grupo de WhatsApp donde estén, ¿verdad? Los integrantes ya de ese curso de Excel intermedio, eh, el acceso de nuevo a la plataforma, pues si le mandan de nuevo, ¿verdad? Su, su mismo correo, usted se inscribe, pues su mismo correo va a volver a ser, ¿verdad? Pero les habilitan. Eh, por decirle algo de, de, de cierto día verdad ya pueden entrar a la plataforma a ver la información muy bien mayra no muy bien este yo creo que muchos verdad participantes tienen eh, muchas veces las interrogantes pero a veces no tienen como pena verdad pero preguntar pero ya con uno que pregunte así como usted pues uno ya se extiende un poco más y les da toda toda la información verdad lo único que ustedes sí pueden guardar pero saquen lo de los grupos porque eh, eh, muy bien Karen buenas noches bienvenida porque inclusive los grupos de WhatsApp los deshacen no le, estoy siguiendo, no le estoy diciendo que al segundo día verdad sino que pues por lo menos en unos 15 días un mes eliminan los grupos porque pues si van creando otros para los nuevos cursos verdad ya los van integrando a otros entonces el único link que les recomiendo que saquen de ahí y lo guarden es el de los videos de las clases, porque ese sí es un requisito del INSAFOR que estén alrededor de tres meses subidos eh, eh, en, en YouTube, ¿verdad? En, to en el canal de YouTube de Inglés Corporativo. Entonces ustedes sí los pueden seguir viendo con ese link que tienen. Entonces, de ahí del grupo, ¿verdad? Eh, sáquelo porque de aquí a un mes usted dice, ah, me acuerdo de una clase así, así, trabajamos una fórmula, quiero ver esa clase, entonces usted ya entra al link y va a buscar esa clase, ¿verdad? Porque eso sí, ustedes lo pueden seguir viendo alrededor de tres meses más, ¿verdad? Pero de ahí la plataforma y nada no está eh, disponible. Así es que sí les, les, les comento, ¿verdad? Todo eso para que eh, ustedes puedan después continuar viendo, ¿verdad? Si hay información eh, de la plataforma que ustedes eh, quisieran, pues eh, hay que, que descargarla, ¿verdad? Como PDF eh, o hay que hacerle captura de pantalla y posteriormente eh, guardarla, ¿verdad? Y usted pues va haciendo ya su archivo de imágenes o de PDF y con eso ya usted lo va teniendo, si usted más adelantito quiere repasar, ¿verdad? muy bien después de toda esa explicación eh, que es necesaria verdad porque como les decía muchas veces los participantes tienen todas esas dudas <laughs> perdón eh, continuamos verdad acá con esta eh, este comando de buscar y reemplazar muy bien Mayra este entonces acá tenemos verdad si lo quiere hacer en la hoja, o lo quiere hacer en el libro, si lo va a hacer por filas o por columnas, y si también vamos a incluir lo que son fórmulas. Entonces, acá necesitamos colocar qué vamos a buscar y con qué lo vamos a reemplazar. Mire, por ejemplo, digamos que el vendedor 6 se llama eh, Luis, ¿verdad? Entonces, le, le queremos, lo queremos reemplazar por el nombre de Luis eh, Aguilar, pongámosle, mire. Luis Aguilar, entonces le damos buscar siguiente, ¿verdad? Él aquí lo identificó y ahora tenemos los botones de reemplazar. Si es uno el que va a reemplazar, le hago clic en reemplazar. En el siguiente libro donde tengo 3.000, ¿verdad? Con repetidos un vendedor, pues entonces ahí le voy a hacer clic en reemplazar todos porque no me quiero ir haciéndole tres mil veces clic al botón, porque entonces, no, 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 el comando no cumple con su función de permitirme a través de un solo clic hacer ese cambio, ¿verdad? En toda esa base de datos. Mira, ahora ya no tenemos vendedor 6, sino que tenemos Luis Aguilar, ¿verdad? Y podemos hacerlo también con cantidades, ¿sí? ¿Verdad? Por ejemplo, ahí está la cantidad de dos mil. Vamos a ver si eh, lo cambiamos a. 3000. Buscar todos. Mire, aquí la ha identificado, ¿verdad? Y ahora reemplazar. En el caso de las cantidades, debemos de ser así como un poquito cuidadosos, ¿verdad? Si usted imagínese, tiene eh, cantidades repetidas, repetidas y solo desea cambiar una, dos, tres, ¿verdad? No son todas. Pues entonces ahí sí, ¿verdad? Es un poco más delicado esto de buscar y reemplazar. En las opciones, pues. Cerramos, ¿verdad? Todo eso que nos da acá para ampliar. Y eh, si ya hemos hecho los cambios, pues cerrar, ¿verdad? Entonces, esto en cuanto a este libro. Vamos a ver ahora la utilidad con eh, esta base de datos. Mire, donde tenemos los 16,400, si tenemos únicamente cuánto, eh, yo me recuerdo que solo son cinco vendedores. ¿Cómo nos aseguramos que solo tenemos cinco vendedores? Pues activemos el filtro, ¿verdad? Y aquí venimos a identificarlos. Miren, cinco vendedores tenemos nada más, aceptar, ¿verdad? Y pues ahora sí, vamos a utilizar la herramienta de buscar y reemplazar. Reemplazar, ¿verdad? Hablamos acá las opciones para tener más. Eh, Botones activos, ya que la base de datos es mucho más eh, extensa. Mire, ¿qué vamos a, a buscar? Pues vendedor, ¿verdad? Al vendedor 1, mire, lo vamos a, a buscar y vamos a reemplazarlo por el mismo nombre que acabamos de utilizar. Mire, Luis Aguilar. Pongámosle dos nombres: Luis Enrique Aguilar. Mire. Luis Enrique Aguilar. Buscar siguiente. Ahí los ha identificado, ¿verdad? Buscar todos. Mire. Si le hago clic en buscar todos, me va a activar acá todas las veces que está. Está en el libro, ¿verdad? En la hoja, nombre, celda. Ahí están todos eh, los datos. Ahora, ¿cuántas veces está? Mire, 3,288 celdas. No voy a ir a reemplazar porque, mire, mire todas las veces que va a ir eh, cambiando, ¿verdad? Son 3,000, entonces son demasiadas. Le hago clic en reemplazar todos. Y ahí la herramienta, ¿verdad? El comando me va a decir que eh, ha hecho 3,276 reemplazos. Aceptar. Cerrarme. Vamos a hacer ahora eh, haciéndole doble clic aquí en esta línea divisora, ¿verdad? Le hacemos doble clic para que el espacio de, le cambie el ancho de la columna y se puedan eh, ajustar, ¿verdad? Al nombre que he puesto. Mira. Ahí está. Todo lo que antes tenía el nombre de vendedor 1, pues ahora ya no hay vendedor 1, ¿verdad? Ahora ya lo tenemos con su nombre. Voy a quitar el filtro porque ya sé que solo son cinco y voy de nuevo con el comando reemplazar. Miren, vendedor 1 fue el que cambié. Ahí los últimos datos que, que escribamos, pues ahí van a quedar, ¿verdad? Entonces, eh, en el caso de los vendedores, pues me sirven. En el caso de los vendedores, me sirven. Y eh, pues únicamente voy a cambiar. Eh, el nombre, ¿verdad? Ya no, este no es Luis Enrique, a este le vamos a poner a Ana María eh, Martínez. Ana María eh, Martínez, mire. buscar si, si solo le hace reemplazar todo. Ah, bueno, aquí funcionó. A veces si le hacemos clic en reemplazar todos. No los encuentra. Tenemos que hacerle clic en buscar o, o buscar siguiente o buscar todo. Pero en este caso los lo encontró súper rápido. Y dice que eh, dice que eh, ha hecho ocho reemplazos. 3288 reemplazos. Aceptar. ¿Eh? Vamos a, sin salirnos ahora, continuamos, mire, vendedor 3, ya no queremos, ¿verdad?, vendedor 3, sino que lo queremos ahora identificar, entonces el vendedor 3, Marcos Antonio Zabaleta, vamos a ver, reemplazar, ah, aquí es donde nos dirá este error, mire, Microsoft Excel no encuentra elementos coincidentes, aceptar reemplazar todos ahora sí igual, tres mil ocho reemplazos ha hecho, ¿verdad? acerca del vendedor tres aceptar o sea que ya llevamos ¿qué? tres mil, tres mil con el vendedor tres ya llevamos casi diez mil reemplazos, ¿verdad? de esta base de datos de 16.000. mil Vamos al siguiente, que es el vendedor 4. Y aquí eh, le vamos a colocar: Carla, eh, Lisette, Andrade. Mire. Andrade. Carla, Lisette, Andrade. Reemplazar todos. De nuevo: 3,288. Ahí están. Y únicamente nos queda, ¿verdad?, un vendedor que es el que forma también los otros tres mil doscientos datos. Mira, vendedor cinco, ahí tenemos Jorge Alberto, mire reemplazar todos bien. hemos terminado de reemplazarlos todos veamos Jorge vamos a ver bien. llamamos de nuevo a la herramienta vamos a ver este Jorge Jorge bien. reemplazamos no lo ha encontrado Ah bueno bueno si ya usted eh, desea reemplazar de esta manera una letra o algo, ¿verdad? Entonces tenemos que escribir Jorge. Vamos a ver. Aquí eliminamos todo el nombre porque únicamente quiero reemplazar este nombre, ¿verdad? Reemplazar todos. Vamos a ver ahora, buscar siguiente. Jorge. Jorge. Ah, pues vamos a, vamos a ver. No nos deja solo el nombre. Vamos a ver, buscar todos. Vamos a tener que escribir todo el nombre: Jorge Alberto Soriano. Alberto Soriano. Vamos a ver. Buscar todos. Hoy sí los encontró. Reemplazar todos. Mira. Y así es como funciona esta eh, herramienta, ¿verdad? Este comando que se, no solo se encuentra en Excel, sino que también se encuentra eh, en Microsoft Word, ¿verdad? Ya que en los documentos de texto, pues también, ¿verdad? Muchas veces se necesita eh, buscar palabras, buscar y, y reemplazar. Entonces, así es como, como funciona esta herramienta. Y por eso les pedí que para este día pues tuvieran abiertas, ¿verdad? Tuvieran ahí a la mano para que lo pudieran abrir este libro llamado Uso de Filtros que lo utilizamos con el tema de los filtros, perdón, ya que pues bueno, aquí, ¿verdad? Con esos cambios de 3.000, eh, sí vemos la utilidad de buscar y reemplazar. Ahora, en una... Eh, en una tabla pequeñita como esta, verdad? Ah, vendedor uno, no, pues este eh, no es el vendedor uno, verdad? Este es don José eh, Antonio, verdad? Ya venimos y es mucho más fácil hacerlo eh, de esta manera, verdad? Usted dice el vendedor no dos, no, es que el vendedor dos es eh, Luis eh, Alvarado, ¿Eh? Y ya usted viene y ya comienza a hacer los cambios de esta manera porque únicamente va a necesitar Realizar un cambio, pero en este, ¿verdad? Y no fuéramos ni siquiera por el vendedor uno, sino fuera por esta eh, herramienta, ¿verdad? Entonces, así es como funciona buscar y reemplazar. No sé si hay eh, preguntas, dudas, comentarios con esto para que pasemos de nuevo a las tablas. Todo bien. Hola, hola. Todo bien, dice Verónica y eh, José Galdame, ¿verdad? Creo que, pues esto no es complicado, ¿verdad? Esto no es nada, nada complicado. Entonces, este, vamos a pasar eh, a resolver esto. Miren, para que ya no tengamos que eh, estemos, tengamos que tener abierto este libro. Ahí, ¿verdad? Se recuerdan que esto nos quedó pendiente de la segunda semana del tema del, de las fórmulas funcio, y funciones, ¿verdad? Este, aquí trabajamos, mire, la función mayúscula, haciendo un repaso, ¿verdad? Aquí trabajamos la función mayúscula que se utiliza para pasar texto que se encuentra en minúscula a más. hola hola veamos creo que me sacó la plataforma me sacó eh, de repente vi que la cámara y el micrófono estaban desactivados pero eh, lo bueno que rápido me permitió conectar verdad así es que continuamos no sé si hay fallas en el internet o qué quizás por los vientos fuertes quizás en alguna zona verdad pero lo bueno que en el mismo eh, minuto me volvió a conectar. Este, les estaba diciendo que eh, acá ya trabajamos, ¿verdad? La función mayúscula, la función minúscula, la función nombre propio y eh, también acá trabajamos la función nombre propio. Acá trabajamos la función eh, para concatenar, ¿verdad? Concatenar para unir, ¿mire? cuando tenemos el texto eh, separado, ¿verdad? En diferentes. Eh, columnas y lo queremos en uno solo, pues entonces utilizamos la función concatenar, la cual eh, tenemos que colocar entre comillas un espacio, ¿verdad? Para que nos quede con espacio las eh, el texto que queremos unir. Vámonos entonces acá eh, que les mencioné, ¿verdad? Que para separar este texto en tres columnas, pues tenemos que utilizar las funciones. Eh, de derecha, izquierda y eh, para el texto del centro la función extrae. Eh, ¿Cómo quieren que separemos eh, este texto? ¿Cómo quieren que lo ordenemos? Porque son cuatro, dos nombres y dos apellidos y únicamente eh, tenemos tres columnas. ¿Cómo le gustaría que lo ordenáramos o cómo consideran ustedes que, que es mejor ordenarlo? separar los apellidos separar los, los 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 dos apellidos acá nombre y nombre acá o un apellido acá un apellido acá y acá los dos nombres cómo consideran ustedes que o, o cómo alguien eh, opina que los separemos con la primera opinión me voy a quedar Por apellido. Muy bien, Mayra, pero eh, en, la, en la columna C dejo los dos apellidos, Mayra. ¿O dejo un apellido en la columna C y otro en la columna D? Un apellido nada más. Un apellido y luego los dos nombres acá. Sí. Va, muy bien. Este comenzamos entonces. Mire, eh, vamos a utilizar la función izquierda. Vamos a ver aquí. Me ha quedado por ahí el micrófono. Mayra, se lo voy a silenciar para que no se escuche ese ruido. Entonces, eh, como en esta columna, vamos a dejar un apellido y en esta otra, aquí vamos a hacer los dos nombres, lo vamos a hacer un poquito más ancho. Mire, la función para extraer el texto de la. Izquierda de una cadena de texto, ¿verdad? Es la función izquierda. Mira, función izquierda. Esta función únicamente tiene dos argumentos. El texto, que es la celda donde está el texto que usted desea extraer. Colocamos el punto y coma. Y ahora el número de caracteres que usted se quiere traer. Únicamente, según como Mayra... Me dijo que coloque un apellido en la columna C y un apellido en la columna D. Pues entonces el número de caracteres del apellido Aguirre, contamos cuántos son. Eh, dos, cuatro, seis, siete, diría. Mire. Son siete caracteres. Así es. Así es como lo, lo, lo tenemos que realizar. Mire. Igual <laughs> izquierda. Hola. El texto B7, punto y coma, el número de caracteres de Castro. Castro, cuento que tiene seis caracteres, esos son los que me quiero traer. Mire, ¿puede arrastrar eh, esta función? Sí, estas funciones de texto se pueden arrastrar. Lo único que tiene que tomar en cuenta, ¿verdad?, que el número de caracteres que indicó que se va a traer son el número de caracteres de la función que arrastró. Y por ejemplo, Chachagua no tiene seis eh, caracteres, ¿verdad? Chachagua creería que tiene nueve. Entonces, aunque usted eh, arrastre la función para no estarla realizando, eh, vamos a ver, no sé por qué me da este, este error. Eh, muchas veces eh, al, al arrastrar la función va a comenzar a darle este error, mire, ese es un error eh, que en realidad pues no tiene ningún error, ¿verdad? Aquí le voy a dar omitir error. Porque la función está bien, la función se ha copiado bien y me ha devuelto el apellido, pero se muestra muchas veces ese error, ¿verdad? En la siguiente, Cruz únicamente tiene cuatro, mire, ahí está bien, es camilla, aquí le hacen falta seis y dos, eh, ocho, no, son nueve caracteres. Entonces, mire, si y ya Cruz ya tiró eh, error, mire, todos van a comenzar a tirar error, ¿verdad? Pero, eh, como si usted le hace clic, le hace clic en omitir, pues no le va a, a, a pasar a más, ¿verdad? A González le hacen falta tres caracteres, o sea que tiene nueve. Guzmán está completo. Hernández nos hacen falta tres también. Ya Guzmán, Hueso. Eh, do, eh, vaya, Hueso está bien. Lemos también. Martínez, aquí nos hacen falta creo que nos hacen falta tres verdad Le colocamos nueve mire de nuevo Martínez nueve y Osorio ahí está bien mire y esto verdad es que no dan error pues entonces le hacemos clic en omitir porque nosotros sabemos que eh, están bien todos los apellidos verdad esa es la función izquierda ahora la función derecha la función izquierda es para traerme el texto de la izquierda la función derecha es para traerme el texto de la derecha Mir entonces igual tiene dos argumentos texto es la celda de donde voy a extraer el texto y el número de caracteres número de caracteres que me quiero traer en este caso verdad el número de caracteres perdón eh, de los nombres, Julio, André, pues ya son un poquito más, ¿verdad? Eh, André tiene cinco y Julio tiene cinco, son diez, y el espacio eh, que llevan en medio también cuenta, ¿verdad? Entonces va a ser alrededor de 11 caracteres, ¿mire? No, eh, no me da 11, me hace falta, ¿verdad? Aquí tenemos que ir probando si es más o es menos, ¿mire? No son 10 ni 11, entonces a lo mejor son 12, ¿mire? Julio. André, ¿verdad? Igual, la escribo unas tres veces y después eh, la arrastro. Mira, igual derecha, eh, de siete, punto y coma, el número de caracteres de Pedro Enrique, 5 y siete, eh, vamos a ver, un alrededor de tres. Mira, Pedro Enrique, quizás me hace falta uno, ahí está, mira, catorce. ¿Verdad? No es tanto contar, pero tener eh, una idea, ¿verdad? De cuántos caracteres pueden ser. Igual derecha. Texto B8. Número de caracteres. Hugo Fernando. Hugo tiene cuatro. Más el espacio cinco. Un aproximado de catorce. ¿Ves? Hugo Fernando. Entonces, desde acá, ¿verdad? Eh. Usted considera si completa, si arrastra, y igual. Comienza a hacer todo el. Bueno, aquí me ha dado un espacio con Hugo, fíjense. Me ha dado acá. ¿ves? Si no está el texto pegadito, miren, acá ustedes lo van a poder identificar. A ver, le voy a dar un poquito más de zoom. Miren. Eh, la R y la H tienen un espacio adentro, ¿verdad? De la línea donde van eh, los demás. Entonces, quiere decir de que en este. Pero con 14 no me lo dio. Ahí está, mire. Si tiene ese espacio, ¿verdad? Usted le va a quitar un número y entonces se va a quitar ese espacio. Ahora acá, Camila, Alejandra, nos hace faltan 12. Entonces lo cambio a 17. Igual me va a tirar este error, ¿verdad? Acá me hace falta la D de Daniela. Vamos a probar con 16, mire, Rodrigo Josué. Tiene un espacio, ¿verdad? Entonces le quito un espacio. Néstor Ricardo está bien. Edwin Rodrigo tiene un espacio. De 15 lo paso a 14. Jennifer Paola está bien. Eh, Santiago creería que me hacen falta dos. 15 y 2, 17. Edwin Fernando está bien y este tiene mucho, ¿verdad? Cuando nos hemos traído parte. Del apellido, pues entonces tiene mucho. Mire, Nelson Elías todavía tiene un espacio ahí, entonces va a ser 12. Nelson eh, Elías, ¿verdad? Y acá, vamos a ver, Jennifer Paola, no sé si tiene un espacio. ¿Le quitamos el 15 a 14? No. Le quitamos una letra, entonces estamos bien con el 15. Ahí está. Y estos pues les hacemos clic, ¿verdad? En omitir porque está bien el, los nombres que nos hemos atreído únicamente pues porque la arrastramos, ¿verdad? La función pues identifica ahí error. Ahora, eh, este también, Hernández, nos ha quedado con este error. Ahora, en esta columna queremos el segundo apellido, ¿verdad? Entonces, tenemos la función izquierda y la función derecha. Para traer el texto del centro de una cadena de texto, utilizamos la función extrae. La función eh, extrae, mire, tiene eh, más eh, argumentos. La primera siempre es el texto que usted desea extraer, ¿verdad? ¿De, la, de qué columna? Pues es de la columna B6. La siguiente, la posición inicial. ¿Qué es la posición inicial? Pues la posición inicial es, a, como es el texto del medio, del centro, a cuántos caracteres se encuentra este texto que usted desea traer. ¿Se recuerdan cuántos tenía eh, Aguirre? Esta función está como ligada a esta, porque el número de caracteres que usted utilizó acá es el número de caracteres que tiene que utilizar como. Posición inicial. Por ejemplo, a Aguirre le pusimos siete. Voy a probar con siete. Ahora, el número de caracteres que me quiero traer son eh, Julio, no, perdón, el número de caracteres que me quiero traer es García, entonces tiene seis. Cierro paréntesis. Y eh, quiero ver cuántos le puse a Aguirre. Aguirre tiene siete, entonces eh, me traje la E. Miren, aquí cuenta el espacio. Entonces tengo que poner aquí quizás nueve, ahora sí, ¿me? ¿eh? García. Preguntas, comentarios. ¿Cómo vamos con estas funciones? Estas funciones las teníamos pendientes de resolver. Hola, hola. Bueno, las disculpas. Este, otra vez, no sé qué está fallando, si es el internet o si es una actualización quizás de Zoom. A veces hay actualizaciones de Zoom que que dejan así un poquito de falla, ¿verdad? No nos había pasado en este curso, en otros cursos ya me había pasado que tenía así eh, un poquito de problemas, pero lo importante es pues que no me deja contactarme, ¿verdad? Eso es lo importante, que, que deja. Eh, que me conecte de nuevo, ¿verdad? Eh, les estaba, no sé en qué parte me, me, me sacó, porque de repente solo veo que dice la cámara está desactivada. Les estaba preguntando si tenemos eh, dudas aquí con estas funciones, izquierda, eh, derecha y la función extrae. Hola, hola. ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien con las funciones? Vamos eh, a ver qué dicen por acá. Por el momento dice eh, Diego, ¿verdad? Que vamos bien, estamos bien entonces. Vamos a continuar, ¿verdad? Con esta eh, función. Les estaba diciendo que la función extrae, pues, ¿verdad? Se ve un poquito más eh, complicada, ¿verdad? Por eh, el hecho que hay que tomar en cuenta cuántos caracteres nos vamos a, a, a traer, ¿verdad? Estas solo tienen izquierda y derecha, solo tienen dos argumentos, pero extrae tiene tres, ¿verdad? Seguimos entonces, igual extrae eh, el texto, ¿verdad? el texto punto y coma la posición inicial creo que Castro le pusimos tres seis siete le voy a colocar punto y coma y eh, vamos a ver voy a, a cerrar la cámara un momento porque hoy se me dijo que mi internet está inestable y pues con la cámara cerrada verdad pues disminuimos ahí un poquito el ancho de banda, ¿verdad? Que necesitamos y tal vez pues, pues eso ayuda a que no, no, no se corte de nuevo. Eh, y entonces tenemos extrae B7, ¿verdad? Siete caracteres y Bermúdez. Bermúdez es un apellido largo, tiene tres, seis, ocho. Vamos a ver eh, si con ocho no funciona. Vamos a ver, ocho. Miren. Vermu pues para comenzar, siete de acá, no, ¿verdad? Creo que necesita seis. Ah, no, entonces eran más. Eran eh, ocho le había puesto, ¿verdad? Entonces necesito nueve. Y acá también necesito nueve. Uy, Bermúdez. ¿Qué me está quitando? vamos a ver diez no me traje mucho siete esta creo que me está quitando la ahí está mira bermudas entonces son ocho y ocho ahí está mira ocho y ocho verdad eh, continuamos hagamos el tercer ejercicio vamos a ver si ya no se corta si ya tengo mejor eh, internet igual extrae la posición eh, del texto verdad es la celda B 8 eh, cuánto le pusimos a, a Chachagua tres seis nueve veamos si funciona con nueve y Pérez pues únicamente tiene cinco verdad veamos si ahí nos funciona no miren no no recuerden que aquí pues hay un espacio verdad también entonces eh, tenemos que darle por lo menos a veces va a necesitar uno o dos más ahí está Pérez creo que aquí necesita todavía uno más para que nos quede pegadito mire once entonces así funciona verdad y acá pues lo que tenemos que hacer es arrastrarlo y venir a ordenar todo esto mire por ejemplo acá verdad once Cruz, Cornejo, no, pues Cruz solo tiene eh, cinco a lo mucho, ¿verdad? Cruz eh, quizás necesita cuatro. Y para traernos Cornejo, pues no son cinco, ¿verdad? Son, le ponemos siete. Y acá sí vamos llegando cuatro. No sé si aquí quiere tres. No, porque me traigo todavía esas letras, ¿verdad? Seis. Y ahora sí, ¿verdad? Nos quedó bien el apellido Cornejo. Lo único que nos está eh, siempre mostrando este error. Mire, Segovia, ¿verdad? Aquí Contreras. Aquí hay que arreglar todos, todos estos apellidos. Eh, creo que tenemos claro esto, ¿verdad? Me quiero llevar. Eh, esta parte de este texto, miren. quiero copiar este texto, ¿verdad? Me lo quiero traer acá eh, a una hoja nueva. Acá lo tengo ya, mire. Supongamos que todo, ah, bueno, voy a copiarlo hacia acá. Supongamos que todo este texto lo tenemos eh, en minúscula, Miren, minus, ¿verdad? Supongamos que todo este texto lo tenemos en minúscula así, miren. Vamos a eliminar, miren. Ah, lo tenía que haber copiado antes, miren. ¿Qué voy a hacer? Copiarlo, pegarlo en valores, miren. Ahora sí, yo ya puedo eliminar este text, esta columna, ¿verdad? Eliminar, mire, y ahora, ¿verdad? ¿Se fijaron lo que sucede si no pegamos en valores cuando eh, tenemos eh, datos, ¿verdad? Usted elimina esos datos, entonces, ¿qué le, va, ¿qué le va a mostrar la función? Se queda mostrando una referencia porque no encuentra dónde están esos datos, ¿verdad? Voy a hacer, acá darle un poquito de zoom. Miren, ¿y qué voy a hacer acá? Si ha fijado usted que hay gente que escribe eh, así, dándole mucho más espacios de los que deben de llevar, ¿verdad? A veces después de la coma dan dos espacios, a veces después en, entre palabras que eh, se quedan por ahí dando mucho más eh, espacio, ¿verdad? Agarran ahí la, la barra espaciadora, la tecla eh, espaciadora. Y, y escriben así, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer si usted tiene un texto así? Pues ya conocemos la función, ¿verdad? Primero la función nombre, nombre propio, non propio, que es la que nos va a ayudar a convertir este texto, ¿verdad? Esta cadena eh, de texto, estos nombres específicamente a mayúscula. Pero para quitar los espacios, ¿qué vamos a hacer? También tenemos una función, mire, que se llama igual espacios. ¿Qué hace esta función? Aquí, mire, quita todos los espacios del texto, excepto los espacios individuales entre palabras. O sea, entre palabras sí debe haber un espacio, no más, ¿verdad? Uno, pero lo que le mencionaba. Usted se ha fijado que hay gente, ¿verdad? Que escribe así, dando eh, mucho más espacios después de las comas o después de los puntos. Entonces aquí lo que hacemos es anidar dos eh, funciones. Nos falta aún ver el, el video, entonces vamos de la clase de este día de, de buscar y reemplazar, pero nosotros ya buscamos y reemplazamos, pero lo vamos a ver para ver si tenemos eh, algo más de qué trabajar, porque el día de mañana continuamos eh, trabajando con lo que es la, la tabla, ¿verdad? Que tenemos pendiente la segmentación. Y mañana mismo comenzamos con el tema de los gráficos eh, para ya ir terminando el jueves con más ejemplos de gráficos. Miren, entonces acá lo que vamos a hacer es utilizar dos funciones: primero, nombre propio. ¿Qué va a hacer esta función? Pasar las iniciales de esos nombres y de esos apellidos a mayúscula. Nombre propio. Y ahora le anidamos la función espacios. Mire, espacios. Ambas funciones tienen solo un argumento que es la cadena de texto que deseamos ordenar. Cerramos con dos paréntesis y. Aquí tenemos el resultado, miren. Esta función, ¿verdad? La arrastramos, miren. Y ahí tenemos, de este desorden de espacios y de nombres y apellidos con minúscula, tenemos ahora este orden. Ahí está la función, miren. Nom propio, espacio de cuatro. Podemos anidar, ¿verdad? funciones para ordenar el texto. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Entendimos cómo esta función nos va a ayudar, cómo esta anidación de funciones? Nos va a ayudar muy bien, todo bien, dice Diego. Eh, como esta anidación de funciones, ¿verdad? Nos va a ayudar, mire, no propio y los espacios, ¿verdad? Muy claro, dice Nuria y Mayra también, muy bien. Hagan este ejemplo, ¿verdad? Pasen el texto, eh, únicamente este texto hay que copiarlo y pegarlo, y de nuevo hay que eh, pasarlo, ¿verdad? Con la función minúscula a minúscula y luego pues hay que darle espacios a propósito para que podamos ver cómo se va a quitar esos espacios veamos la el video de la clase para que tengamos todo claro para mañana que es eh, muy bien Verónica que tengamos en cuenta verdad lo que que mañana vamos a volver a trabajar con eh, las tablas de hecho el tema de mañana así es mire modificación en las tablas verdad no es porque nosotros tengamos pendiente la segmentación, sino que porque así está la programación que el día de mañana continuemos trabajando con las tablas y a nosotros nos falta trabajar la segmentación. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a continuar trabajando con la herramienta tablas. Acompáñame a ver el siguiente video. Continuando con el ejercicio que habíamos dejado pendiente del video y la clase anterior, analizamos entonces cuáles son las propiedades o las herramientas que la tabla nos provee dentro de una hoja de cálculo de Excel. Podemos observar también que la tabla tiene en la primera fila unas listas desplegables con un símbolo de una flecha hacia abajo, algo así como lo habíamos visto en la clase de filtros. Le vamos a dar clic a uno, por ejemplo, para que podamos observar. Y vean que aquí tenemos ya la herramienta filtros también incorporada en la tabla. Esa herramienta filtros podemos dejarla para poder seguir analizándolo de forma general o algo de manera específica como nosotros querramos o también la podemos inhabilitar. No es necesario que esa herramienta filtros se encuentre dentro de la tabla que yo acabo de crear para que siga siendo una tabla. De hecho, nunca ha perdido sus propiedades. Vamos también a trabajar en la herramienta Tablas las opciones del estilo de la tabla. Podemos, por ejemplo, trabajar con totales o con primera y última fila para que podamos tener un análisis más detallado de nuestra tabla y de nuestros datos. Por ejemplo, la fila totales hace referencia a una fila donde vamos a ubicar los totales dependiendo de lo que nosotros querramos de nuestra tabla. Primero que todo, mencionarles que ya de manera predeterminada Excel le mete los totales a la última columna, porque asume que es una columna de totales. Pero también nosotros podemos variar y cambiar que para que todas las columnas tengan sus totales, lo podemos modificar. Para ello podemos hacerlo desde esta lista desplegable que tenemos en pantalla o utilizar la serie de relleno que en clases anteriores ya habíamos estado trabajando. Dentro de la herramienta tablas y fuera de la herramienta tablas existe también una herramienta muy importante llamada buscar y reemplazar. Vamos a ubicar aquí en pantalla vendedores y vamos a trabajar con una función aleatorio.entre para poder generar números del 1 al 5 de forma genérica. Esto lo vamos a hacer en estas celdas que tenemos aquí en pantalla y observen cómo automáticamente Excel me ha mostrado números de forma aleatoria. Para poder fijar los valores y dejarlos de manera permanente dentro de las celdas, basta con seleccionarlos, copiarlos y pegarlos en el mismo lugar. Eso hace que se peguen en valores y la función aleatorio punto entre va a desaparecer y la celda solo me va a mostrar el número que la función aleatorio punto entre ejecutó en su momento. Ahora vamos a trabajar esto de la siguiente manera. Vamos a suponer que cada uno de estos números pertenecen a un vendedor y vamos a nombrarlos. Para poder hacer el reemplazo, basta con seleccionar el rango que queremos reemplazar. Nos vamos a la pestaña Inicio, Grupo de Trabajo Edición, y aquí tenemos la herramienta reemplazar. Podemos también trabajarlo, esta herramienta de reemplazar, cuando tenemos una propiedad tabla. En esta ocasión lo voy a trabajar de esta manera, solamente con los datos ya ingresados a las celdas en Excel. Vamos a darle clic en reemplazar y aquí podemos observar que vamos a buscar un valor que luego vamos a reemplazar con. Por ejemplo, supongamos que el número 1 pertenece al nombre de Juan. Vamos a darle clic en reemplazar todos y automáticamente. Todos los números 1 se van a convertir en Juan. Vamos a trabajar el número 2 y a este le vamos a poner Roxana. El número 3 se va a marcarlos. Y vea cómo automáticamente la herramienta va haciendo su trabajo y va reemplazando todos aquellos números por lo que yo le estoy ingresando como nombres. Ingresemos un cuarto, pongámosle que se llama María. Y finalmente un quinto que se llame José. Y ahí ya hemos utilizado la herramienta buscar y reemplazar para poder quitar los números y sustituirlos por nombres que ya tenemos en pantalla. Agradezco tu atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con los contenidos de tabla y también estudiamos un poco acerca de la herramienta Buscar y Reemplazar. No te pierdas la próxima clase. Te espero a que me acompañes en el siguiente video. Muy bien, ahí teníamos el video, ¿verdad? De la clase de este día, ya nos pasamos unos dos eh, minutitos, ¿verdad? Así es que hasta aquí llegamos a este día. Eh, continuamos mañana con el tema de las tablas y también vamos a iniciar porque es poco lo que nos falta con el tema de las tablas, únicamente la segmentación, ¿verdad? Y eh, mañana les comparto también un archivo para que comencemos a trabajar con los gráficos estadísticos de Excel. Que tengan una feliz noche. Eh, nos conectamos de nuevo el día de mañana. Primero Dios, ¿verdad? Bendiciones para todos.